Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% santarroseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy, esta clase o este video va a ser bien pequeño. Realmente quiero demostrar mi impotencia, mi decepción, mi tristeza con respecto a lo que estamos pasando o viviendo ahorita. Si ustedes oyen o escuchan que estoy hablando de distinta manera, quiero comentarles que es por exceso de humo. Es difícil estar acá. Ahora mismo estamos como en un campo de batalla, como que si estuviésemos en Ucrania, en Rusia. Mi gente linda, quiero mostrarles con mi hijo Marlon. Pues acabamos de estar batallando por ahí para evitar que el fuego se viniera para acá a nuestras colmenas. Vean, es impresionante todo lo que el daño que nosotros mismos le hacemos a la tierra, a la madre tierra, lo que hacemos con la naturaleza. Es difícil estar hablando acá, así que ustedes sabrán disculparme. El humo es demasiado y imaginen si para nosotros está así. Imaginen lo que nuestras abejitas están pasando. Vean acá que les muestre mal humo en toda la finca. Es difícil estar. Es demasiado el humo. Toda la finca que les muestre Marlon ahí, que toda la finca está inundada de humo. Y pues igual no podemos movernos de acá, porque el aire, el viento está soplando bien fuerte. Ustedes lo pueden ver en los árboles, vean cómo se hace. Y eso pues puede provocar que vuelva a avivarse acá el fuego. Así que mi gente linda, como les dije, vean mi cargo bien colocado, esto, pero igual las pobres abejas ahorita están haciendo hasta lo imposible por lograr respirar, pienso yo. Pero ¿a quién le causa tristeza, frustración esto? Todo el daño que provocamos nosotros en nuestro afán de hacer pues quizá más dinero, más bienes, no sé, pero el daño que estamos causando, yo estoy pero llorando, los ojos no me dejan de llorar, y lo estoy grabando aquí poniéndome en el lugar de nuestras preciosas abejitas. En el campo pues muchas ni se logran, son arrasadas, son quemadas, y no quería perder este momento para que ustedes también lo vivieran conmigo. Voy a mostrarles acá, vean mis ojos, es impresionante, vean, no se puede estar acá, no se puede, es demasiado, el calor es tremendo y todo está inundado de humo. Pero bueno, mi gente linda, a todos ustedes, gracias por siempre estar con nosotros y gracias por apoyar el canal. Gracias porque siempre yo siento que ustedes están acá con nosotros trabajando. Les voy a mostrar, vean a mi hijo Marlon, tampoco se puede estar acá tranquilamente. Así que una vez más, desde Apiario Rosales Ramírez con mi camarógrafo estrella Marlon Rosales, su amigo Otto Rosales, y esta maldad que le hacemos a nuestra tierra, nos despedimos de ustedes, mi gente linda. Hasta la próxima. Saludos.